L'estem afinant, però segurament a final de setmana ho tindreu perquè en qualsevol versió de l'Excel us funcioni. I a partir d'aquí, doncs, no sé si... ja pregunteu el que vulgueu del document. En tot cas, no hi ha previst un torn de preguntes ara. Si en teniu una, Manolo, hacemos una i ja està. Sí que dius-vos això, us enviarem, ja estarà penjat a la web, ja us enviarem en tot cas a tots els assistents, com que tenim el vostre mail, els enllaços on es podrà descarregar tot, i sí que potser l'Excel trigarem uns dies més, també ja us l'enviarem. Dime, dime, Manolo. No, és una pequeña puntualización técnica. Cuando se está, para comprobar un poco los cálculos que se han hecho, ahí estáis hablando de lo que es de la superficie útil. Lo cual, la superficie útil, ¿me entiendes? ¿Cuál es la superficie útil? Normalmente, cuando tú tienes un captador solar, que tienes la curva que se ha hecho en el laboratorio, tú puedes tener dos superficies útiles, que son la superficie de apertura y la superficie de absorción. Normalmente, el IDAE recomienda que tú lo calcules con respecto a la superficie de apertura. La superficie de apertura es la superficie del vidrio, por decirlo de alguna forma. Y eso es muy fácilmente medible, con un metro tú lo mides. En cambio, la superficie de absorción tendrías que medir todo lo que son la superficie de la propia tubería interior, la superficie de las aletas, etc. Entonces, bueno, en el fondo para el cálculo es casi lo mismo, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando se introducen esos datos, si tú estás metiendo la superficie de apertura, que metas el rendimiento óptico y las pérdidas lineales térmicas referidas a la superficie de apertura, porque luego tienes lo mismo con la superficie de absorción. Si utilizas el rendimiento óptico o las pérdidas referidas a la superficie de absorción, meter la superficie de absorción. Sin entrar en tecnicismo, que era un poco la propuesta, ¿no? La propuesta, en principio, se entiende que es la que sale en catálogo, que suele ser la de apertura. Y entonces se entiende que es la que vendrá en el proyecto, en la memoria, porque aquí, digamos, más allá de que podamos entrar, y no es el objetivo del documento, se podría entrar en esos detalles si tienes un conocimiento de la tecnología y tal, ¿no? Pero el objetivo del documento es decir, con una base puedo tener un criterio de decir, me están engañando, me están diciendo que tienen que poner dos captadores y yo tengo que validar eso. ¿Dónde me cojo? ¿No? Pues como mínimo una herramienta que te dé una orientación, un orden de magnitud. Más allá de ese detalle que es cierto, ¿eh? Y que... No, pero es que hay veces que te meten, que yo lo he visto, que te dan proyectos que te meten la superficie total, o sea, que te meten hasta el marco del captador. Diga. Sistema auxiliar, sistema auxiliar, heu contemplat biomassa i geodèrmica? Amb l'ordenança o amb el document? No, amb el càlcul, no es descompta. En principi és descomptar l'aportació d'altres renovables. Aquí sí que tenen que definir en l'ordenança realment l'exempció que significa... En funció de si és efecte Joule o efecte hidrocarburs, què passa si poseu biomassa? No és tant per treballar amb els càlculs. El sistema auxiliar el tenia en compte per després establir l'estalvi de CO2. Fins a sortida d'acumulador, el sistema solar ens produeix tant. A partir d'aquí, quin estalvi de CO2 podem aportar és per el que escollim, efecte Joule o hidrocarburs, per treballar amb el mix elèctric o amb el d'una tassa mitjana d'hidrocarburs. Ja està, sense entrar en més detalls. Per al tema d'excepcions que estableix l'ordenança, clar, això és previ. Si algú ja substitueix el solar per altres fonts renovables, ha presentat un justificant del per què ho fa. No, en el resultat no ho hem tingut en compte. Molt bé. En tot cas, després de l'últim bloc hi ha un torn més ampli de preguntes. Si alguna cosa queda pendent, la fem llavors.